Hace un rato, cuando tuvimos la Eucaristía, veíamos un poquito el sentido de la peregrinación, el caminar. Y pues la meta se ha cumplido, ¿verdad? Y esto pues es motivo de agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de volver a encontrarnos otra vez, un año más. ¿Cuántos años son ya? 56. 56 años de peregrinar hasta la casa de San Pedro y Padre Jesús. En verdad que yo los invito para que vivan este momento, ¿verdad?, especial de encuentro con Dios, especial con Padre Jesús, y ojalá que pues esta tradición, costumbre, se vaya transmitiendo de generación en generación, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad?, se van a encargar de comunicar esta herencia, ¿verdad?, a los demás, para que esto no acabe, sino que siga creciendo cada vez más. Bueno, pues en nombre de la parroquia, el padre Mario, el padre Jaime, su servidor, les damos la bienvenida a todos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Miren, bueno, nosotros nos sumamos a los trabajos de las autoridades eclesiásticas de aquí de Valle, autoridades municipales. Lo que nos toca es pues darles la bienvenida, decirles que aquí en Valle cada fiesta los esperamos con los brazos abiertos, que todos tienen una familia aquí a quien visitan, pero lo primordial es que visitan por fe a nuestro Padre Jesús. Entonces, aquí en Guaya, quiero que sepan que hoy están pues bien cuidados. Esperamos que este fin de semana que vienen aquí a nuestro pueblo la pasen bien, y pues solo agradecer la fe y que estén con nosotros. Ahora sí que nosotros somos los anfitriones, déjenos apoyarlos en lo que sea necesario. Ahí por ahí les van a repartir algunos trípticos donde están los teléfonos por cualquier cosa. Les encargamos a los niños pequeños, por favor. Y bueno, Guayacocotla los recibe con los brazos abiertos, como cada año. Que la pasen bien, que tengan unas felices fiestas. Y pues bienvenidos. Muchas gracias.
Thank you.
nos solicita de Jalapa y de Orizaba. Vean cómo combinan las percusiones con las cuerdas. Tiene su grado de dificultad el tocar este instrumento de origen español, el medio. Platicamos con Ulises y él es el que ha creado este tipo de música, es creación de él. Y vean cómo transmite ese sentir que tiene en las manos, las percusiones que él utiliza, es el medio. Vamos a pedirles que nos comprobe con otra, que se le puede decir melodía o que es tema, otro tema, más o menos creación de Ulises, que nos visita de Jalapa y de Orizaba, en esta feria, Guayacocotla 2014.
permitida, lo mejor de la música. ¡Viene! Antes de que vaya a empezar nuestra vez, vamos a invitarlos a que nos regalen otro tema, por favor.
aplauso para Ulises y Omar, que han combinado las percusiones con las cuerdas y esta es creación de Ulises. Gracias Ulises y Omar también, los dos son los compositores. Bienvenidos, muchas gracias por haber colaborado en esta noche aquí con el Pocote. Les voy a hacer entrega de un reconocimiento que dice así: el H. Ayuntamiento Constitucional de Huehuecoconca de Veracruz 2014-2017 otorga el presente reconocimiento a Ulises Pérez Cortés. Vamos a regalar un fuerte aplauso. Y así también hacemos el mismo reconocimiento a Omar Rojas González. Gracias por participar. Pues bien, gracias a ellos hemos iniciado hoy el Teatro del Pueblo. Ahorita, como les dijo mi amigo El Foco, van a escuchar misa y a las 8, terminando la misa, vamos a tener la presentación de la rondalla. Participación, hace rato lo dijimos que teníamos algo de sorpresas, esta es una de ellas. Vean en ese estrado puras caritas de niños inocentes, la inocencia, qué bonita parte de la vida y de todo, de todo ser humano. Me complace presentar esta noche aquí en Huehuecocotla, en Huehuecocotla 2014. Y también quiero manifestarles que el señor presidente municipal, Fernando García Castillo, les manda un saludo grandote, así como está él, de grande. Recibámoslo con un fuerte aplauso a la Academia de Música Huehuecocotla. Dirigido por el profesor Eugenio Cortés. Claro que sí. En la evolución de la música, hace 2 años veíamos a unos niños tocando la guitarra, ahora ya tocan violín, ya tocan teclado. Y dice el maestro de música, el licenciado en música, o el diplomado en música, que va por los metales. Su meta es formar una sinfónica en Huehuecocotla. Den ese aplauso para los niños y niñas de la Academia de Música Huehuecocotla. Thank you.
canción de